y un besote para ti. Te pregunta Dislake Family, ¿cuál ha sido tu momento más feliz en tu carrera hasta el momento? Las disléxicas ya empezaron. Momento más feliz, yo creo que, pues es que es una carrera donde se vieron muchos momentos distintos. Creo que el que más recuerdo es mi primer proyecto, cuando me avisaron que quedé en el primer proyecto, que fue Contrato de Amor. Me acuerdo que yo estaba en mi casa, me hablaron del CEFAT, yo estaba estudiando en el CEFAT, me dicen, oye, ¿tienes buena señal? ¿Me escuchas bien? Y yo, sí. Y luego me dice la directora del CEFAT, quedaste en la novela con el personaje de Apolo. Fue como, wow, como, ya la hice, ¿no? Según yo en ese momento. Pero de ahí en adelante, pues cada proyecto siempre tiene su propio encanto y el proceso para quedar en un proyecto es bien duro, el casting y luego pues, las pruebas de cámara, todo eso es bien difícil. Entonces, cuando ya quedas en el proyecto, pues es un gran alivio y mucha felicidad. Armando Dislexia, te preguntan que si extrañas más cuando vivías en California. Mis disléxicas de California, ¿cómo están? Besote para ustedes. Extraño mucho San Diego, extraño mucho mi vida por allá en aquellos rumbos. Fue una etapa bien bonita de mi vida, jugaba tenis, estudiaba. Está bien intenso ahorita la isla, entonces estamos disfrutando mucho de ese proceso. Vivo muy, muy seguido con ustedes a través de Twitter y a la par de eso estoy grabando novela, que en eso todavía no puedo entrar muy a detalles, pero estoy haciendo una novela con una gran productora, una de mis consentidas, que es Fides, y estamos grabándola ahí en Tebasteca. Es una novela, si yo me considero guapo, o sexy, o sensual, la verdad es que no, acepto los piropos o lo que venga de la gente, pero para mí no me enfoco mucho en el físico. Yo la verdad es que creo que la sensualidad viene de más allá del físico. Bueno, si lo vemos así, entonces sí, sí me considero, porque pues creo que viene de la personalidad, de ser auténtico, de ser quien es, de tener sueños, de tener metas, de despertarte todos los días con ánimo, con entusiasmo, de ser un mejor ser humano, de hacer mejor a las personas que te rodean. Creo que de ahí viene la sensualidad desde mi punto de vista. No tiene nada que ver con lo físico, tampoco lo sexy, ¿eh? Entonces, pues bueno, pues por ahí va. Dislex Family, de nuevo te pregunta que si conservas tu gorrito amenazador de la isla. Las disléxicas siempre están en todo. Mi gorrito amenazador de la isla, ¿les gustó, verdad? Estoy seguro que el campeón Chávez lo usaba antes de cada ring, ¿verdad? Cada pelea, ¿verdad? Aún lo tengo y pronto vamos a hacer una convivencia con todos ustedes en vivo. Si llegamos a los 65 mil followers, mientras yo esté en la isla, no sabemos cuánto tiempo me queda, ni si llegará a la final o no, o sea, no sabemos cuánto, pero el proceso es que si llegamos a los 65 mil followers, vamos a tener una convivencia con todos ustedes en vivo, en persona, en vivo y directo. Y vamos a rifar una prenda o dos de la isla. Puede ser, si tanto les gustó mi gorrito, que yo me sentía como el mal loser con ese gorrito. Regresé arrepentido de haberlo usado porque dije, me voy a ver como el más teto, el más loser del mundo. En el momento obviamente no lo pensé, pensé nomás en el calorón que hacía, en la humedad, en el sol, que quería tantita sombra, por eso es que me ponía el gorrito. Luego ya que regresé de grabar la isla, dije, soy el más teto y sonso del mundo por haber usado ese gorrito. Creo que se va a caer mi imagen, lo que tú quieras. Pero bueno, saben que no me importó mucho. Y bueno, el punto es que en esa convivencia vamos a rifar una o dos prendas de la isla. Ya ustedes decidirán qué o ya pensaremos en algo. Puede ser el gorrito, puede ser algo, ¿no? Que sea del equipo verde o de algo que yo utilicé dentro de la isla. Gloria DC te pregunta qué es lo más que te gusta más de México. Gloria, un besote de México. Me encantan las mujeres. Creo que son una belleza única, una belleza con mucha personalidad. Me gusta que la mujer mexicana es luchona, es entregada,
Es más, yo lo estoy viviendo en este momento. Siento que en la isla ha habido un malentendido conmigo por Fernando Alonso, que trae pleito con Regina y con Silvia. Y mucha gente cree que el pleito también lo tenía yo con ellas, y cosa que no es cierto. Silvia, yo jamás tuve un problema con ella. Ella se enojó conmigo en algún momento porque creyó que porque Fernando Alonso estaba enojada con ella, creyó que yo también estaba enojada con ella. Como que se confundieron ahí las mujeres. Y yo lo estoy sintiendo en Twitter ahorita, que la gente, pues la mexicana, luchona, entrona, con mucha fuerza, pues están defendiendo a Silvia, y me da mucho gusto. A mí me encanta que la mujer tenga ese coraje, que no se deje, que sea independiente, que busque sus cosas, que busque su lugar. Yo creo en la igualdad. Yo luché en la isla todo el tiempo para que las mujeres compitieran a la par de los hombres. Yo siempre, pues, le di ánimos a Silvia, a Regina, a cualquier mujer. Gaby Vergara no lo necesitaba, y es una mujer muy entrona, pero Jimena, Silvia, Regina, pues que compitieran, aunque se equivocaran, aunque fueran malas o buenas en el reto, no importaba, que el chiste era que compitieran, que se divirtieran antes que todo. Y fue algo que yo siempre defendí en la isla, y ha habido confusión. Pero el caso es que una mujer, pues que eso, coraje, entrega. Ah, bueno, que me gusta de México la mujer porque es así, ya me confundí todo. Pero que es así. Además, me encanta la comida mexicana, me encanta en la fiesta mexicana, el ambiente, el mariachi, el tequila. Todo, cómo festejamos cuando México gana un partido, festejamos como si hubiera ganado el Mundial, pero no importa. Para mí eso es padrísimo, cuando el Canelo Álvarez pelea, o el Chávez Jr., o en su momento el campeón Chávez, o el que tú me digas, cómo nos apasionamos con las cosas aquí en México, me encanta. Arroba Lavane pregunta que si te gustaría cantar algún día. ¿Y cómo es él? No sé ni por qué canté esa. Vane, un besote. Me encanta cantar. Canto todo el día. Canto. Lo peor del caso es que canto en voz alta y canto terrible. Luego de repente me encuentro cantando así en Azteca, o en los foros, o en mi casa, o en la calle. Y de repente se me va la onda y estoy cantando en voz alta y todo el mundo se me queda viendo. Es algo que lo traigo. Mi mamá canta todo el día. Mis hermanos cantan todo el día. Es algo que viene de familia, yo supongo, pero canto muy feo, canto terrible, pero me gusta mucho la música, me llega mucho, me identifico mucho con diferentes canciones, soy una persona muy emotiva, muy emocional, entonces las canciones me transportan a diferentes lugares y bueno, por eso me gusta cantarlas. Marix Segundo te pregunta que si te dejó algo negativo la isla. Marix, besote. Negativo nada, nada, nada. Siempre trato de encontrarle cosas positivas a todo. Evidentemente hay cosas que a mí no me gustaron, que pasó. Yo, como ustedes sabrán, y algunos otros, pues están como confundidos, porque me escriben luego que les caigo súper bien, que soy súper buena onda, súper caballeroso, y luego me escriben, ¿cómo te peleaste con Silvia? Cosa que no es cierto, yo no me peleé con nadie, pero digamos que esos momentos de pleito entre Fer, Silvia y Regina, fueron horribles. Digamos que eso fue una parte negativa de la isla, pero no me lo llevo conmigo, no, o sea, fue una experiencia que en el momento, por el hambre, por el cansancio, la competencia te lleva también a eso, la adrenalina de querer ganar, querer llegar a Playa Alta, querer comer, ahora sí que comida, no más yuca y plátano. Son cosas que suceden en el momento, pero no me las llevo conmigo, se quedan ahí, y de eso hacemos una experiencia positiva, y la isla de verdad es que fue una gran experiencia. Aprendí muchísimo y agradecido con Teba Azteca, con señor Cueto, con Rodrigo Fernández, con Elisa Salinas, con todos los dentro de Teba Azteca por las oportunidades que me han dado ahora con la novela y también con la isla. Roger Foster 13, ¿qué sientes que tanta gente te esté apoyando en la isla? Roger, yúbole. La verdad es que estoy agradecido de corazón con todos ustedes. Me he sorprendido mucho de todo el apoyo que he recibido. Es algo que yo no me esperaba, porque pues en la isla estás, te digo, no,
sale el verdadero yo o el verdadero ser humano que tiene cada quien dentro, porque estás puesto a un límite de cansancio, de hambre, de estás cochino, no te bañas cuando estás en Playa Baja, no duermes. Entonces, pues, de ahí puede salir un verdadero, el verdadero yo que puede que no les caiga bien o qué sé yo. Digo, al final de cuentas, pues es un riesgo que alguien toma, que nosotros tomamos al participar en un reality. Y pues agradecidísimo que se hayan identificado conmigo muchos, que les haya caído bien, que me apoyen, que entiendan también la situación en la que estoy, que ha sido un equipo difícil. La nueva etapa del equipo verde ha sido mucho pleito, mucha competencia entre Fer, Silvia, Regina, pero bueno, yo agradecido y la verdad es que le he echado todas las ganas a cada competencia. Seguimos en la lucha el día de hoy. Pues el equipo verde se salvó, entonces llegaremos a Playa Fusión el equipo que está y bien contento con eso y veremos qué es lo que viene. Falta mucho todavía. Nenas de Atorrea, ¿tienes propuestas para teatro? Mis nenas, hermosas. Hemos tenido pláticas para hacer teatro, sí. Lo que pasa, los tiempos desafortunadamente no me han dejado poder hacer teatro. Incluso iba a participar también en microteatro que está ahorita. Iba a hacer ahí una obra. Pero con la novela es bien difícil. Es bien difícil estar grabando todos los días. Ahorita vengo del llamado. Grabar hasta los sábados y luego dar función. O sea, tienes que pedir muchos permisos a la producción. Y entonces no pudimos concretar fechas. Pero terminamos de grabar la novela en enero más o menos. Y sí quisiera hacer teatro, cine o conducir algo ahí con TV Azteca. También estamos en pláticas para el año que entra. Mientras la novela está al aire, yo estaré haciendo teatro, cine o conducción a la par. Arturo Contreras, ¿cuántos kilos perdiste en tu participación en la isla? Arturo, mira, fue algo bien chistoso porque yo a la isla llegué sobrepeso. Como ya sabrán, muchos de ustedes me han visto en otros proyectos que yo estaba pues en forma, digamos. Para la isla yo me lesioné la espalda antes de irme a la isla. Estuve 4 meses fuera del deporte y me salí de forma mucho también por un personaje que iba a ser, que necesitaba salirme de forma. Entonces todo se juntó, me salí de forma por el personaje, luego me lesioné la espalda. Entonces yo llegué a la isla sobrepeso, muy gordo de hecho, a comparación de cómo estaba. Pero padre, porque pues llevaba reservas para cuando cayera Playa Baja. Salí de la isla, bajé 5 kilos, dentro de la isla bajé 5 kilos y regresé a mi peso normal. Pero ahorita para el personaje que estoy haciendo en la novela me tengo que ver más chavito. Y creo yo, pues espero que les guste, ya que lo vean, no puedo dar muchos detalles, pero bajé todavía 4 kilos más, en total he bajado 9 kilos para verme más chavito, siento yo que el personaje que estoy haciendo en la novela pues tiene un físico delgado, un poco más atlético, pero delgado, no fuerte de gimnasio. Entonces, pues a ver, veremos que si les gusta o no les gusta este nuevo personaje que estamos haciendo. Gisela Nava te dice que estás muy guapo y que si te ofrecieran posar con poca ropa, lo harías. Gisela, un besote. Gracias. Sí, bueno, pues digo, sería cosa de platicarlo. Pero sí, de hecho, también queremos hacer un photoshoot bueno para todas ustedes. Pues ya sea en alguna playa, creo que ya toca hacer algo así. Estamos en eso, ya les avisaremos. Y bueno, saldríamos pues con poca ropa, veremos qué pasa. Juan José Delgado te pregunta que quién de tus compañeras en la isla se te hace la más atractiva y por qué. ¿Quién preguntó? Juan José Delgado. Juan José, buena pregunta, brother, estás en todo, ¿eh? Creo que nosotros fuimos bien afortunados con la generación que nos tocó. ¿Quién? Ni a cuál irle. Gaby Vergara, hermosa. Bárbara de Regil, hermosa. Regina, hermosa. Jimena, hermosa. O sea, la verdad es que, bueno, a Silvia y a Silvia, ¿quién más? Nara. Bueno, luego por andar nombrando se te olvidan nombres, ¿no? Delia, Carlita, ya.
todas la verdad es que están guapísimas, son hermosas. Yo creo que en lo personal, Gaby, Bárbara y Regina son las más atractivas de las tres, de todas las mujeres, digamos. Fabián Morales te pregunta, ¿qué tipo de ejercicios haces en el gimnasio? Fabián, te digo, ahora cambié la rutina. Antes estaba, le metía mucho a las pesas, entonces estaba más grande, tenía más músculo. Ahora, te digo, luego me salí de forma, ahora que estoy otra vez en forma, cambié la rutina. Ya las pesas ya creo que están pasando un poquito de moda para mi gusto, al menos con este personaje, en esta etapa de mi vida, en este proyecto. Cambié a hacer lo que llaman multifuncional, que es hago TRX, muchas lagartijas, sentadillas, piques, o sea, correr, pero no correr, no trotar 30, 40 minutos, sino correr piques, arrancones de 30, 40 metros, pero a toda velocidad, y luego descansa, o sea, como más dinámico todo. Muchos desplantes, muchas sentadillas para las piernas. Creo que las piernas es algo bien importante que tenemos que fortalecer. Si tú fortaleces las piernas, fortaleces el resto del cuerpo y quemas mucha grasa también. Son músculos muy grandes los de las piernas. Y pues en eso ando, te digo, más dinámico todo. Y a mí me encanta, yo me siento muy bien, me siento ligero, me siento liviano, me siento atlético, fuerte, delgado. Y también la rutina es más rápida. Antes me daba flojera hacer pesas y cardio, te tardabas 2 horas. Una hora de pesas y 40 minutos de cardio. Ahora todo me lo aviento en 40, 45 minutos, máximo una hora. Fito Chávez te pregunta, ¿qué tipo de música escuchas? Fito, ¿cómo estás? Me da pena confesar mis gustos musicales porque soy el más loser del mundo para la música. No loser, sino soy muy romántico, muy bohemio, muy me gusta las llegadoras, las románticas, puede ser desde Alejandro Fernández, aquí en México Alejandro Fernández, Camila, Reik, son grandes amigos míos, Luis Miguel, Enrique Iglesias, todo ese tipo de músicas de baladas pop románticas me gustan mucho. Y en inglés me gusta mucho Robbie Williams, me gusta mucho Bruno Mars, me gusta... pero también por otro lado tengo un lado muy ochentero, me gusta, y muy heavy metalero, me gusta mucho Guns N' Roses, The Doors, Guns N' Roses, The Doors, Metallica, son tres bandas que me gustan mucho, que no tienen nada que ver con lo que escucho, digamos que diario, que es más romántico. Ricky Martin tiene muy, muy buenas canciones. Pues eso, pop romántico en inglés y en español. Lindy te dice que te quiere mucho y te pregunta que qué es lo que se te dificultaba en las pruebas de la isla. Lili, besote, gracias por todo tu apoyo. Para mí lo más difícil en los retos de la isla fue eso, que yo llegué lastimado de la espalda y muy fuera de forma, estaba sobrepeso, muy débil, no había hecho ejercicio en 4 o 5 meses. Entonces, para mí era bien difícil cada reto porque no tenía fuerza en las piernas, la espalda me daba miedo que me fuera a lastimar otra vez, cosa que agradezco, que no pasó nada con la espalda, la libré muy bien, entonces, pues padre, ¿no? Por eso, pero sí, cada reto era una lucha. Me hubiera gustado haber llegado a la isla más fuerte para que no sufrí tanto en los retos, ¿no? Las cosas que teníamos que cargar, cosas, el otro día que tuve que cargar unos barrotes, se me hicieron pesadísimos y yo veía que Luisito Rey los cargaba así nomás como si nada. Pero pues es eso, que yo llegué muy fuera de forma, pero bueno, final de cuentas, bueno, eso y la comida. La comida que no tiene nada que ver con los retos, pero para mí lo más duro de la isla fue la comida. Le sufrí montones. Llegar a Playa Alta era un paraíso para mí porque podía comer. Pamela Barcia te pregunta, ¿Qué fue lo más disléxico que te sucedió en la isla? ¿No vieron el Pamela, besotes, el reto del, creo que fue el antier, el que teníamos que brincar al agua, romper un pedazo ahí de algo que estaba colgado, que me resbalé, horrible. He tenido muchos momentos así, que me he caído, que me he resbalado, que a la hora del rompecabezas o de armar las palabras, que era creo que el dulce sabor de la victoria,
Yo decía cualquier cosa, creo que decía líder o no sé qué de palabras decía ahí, que no tiene nada que ver con la respuesta correcta. He tenido muchos momentos disléxicos, pero como mi equipo sabía que era disléxico, no es cierto, es que estaba en mi equipo puro disléxico. Fernando Alonso, Silvia, Regina, imagínate, pues me contagiaron las dislexias a la hora y pues no funcioné. Sonia Martínez te pregunta que si tu novia es celosa. Sonia, besotes. Mi novia sí es celosa. Me regaña cuando le estoy mandando besotes. Nada, no es cierto. No, sí es celosa, pero es una mujer muy inteligente. Es una mujer que sabe muy bien cómo llevar esta relación. Me ha aguantado 5 años, ha sabido cómo llevarme. Por mucho la relación más larga que yo he tenido, pero no es gracias a mí, es gracias a ella, que sabe cómo me conoce. Y entonces es celosa, pero ya no nos peleamos tanto por los celos. Entiende lo que sucede, cuando sucede, y estamos muy bien ahorita, en gran parte gracias a ella. Armando Dislexia, preguntan que si no fueras actor, ¿qué carrera hubieras seguido? Pues mira, yo soy licenciado en economía, pero no creo que hubiera trabajado de economista, la verdad. Yo siempre quise ser tenista profesional. Yo toda mi vida trabajé y entrené para el tenis, pues para poder ser tenista. Mi sueño o mi ídolo era André Agassi. Y luego ya llegó Krunikova. Nada, no es cierto. Y luego yo creo que si no fuera actor, yo creo que estuviera de alguna manera otra metida en el tenis. Me encantaría poder impulsar al tenis aquí en México, a la Federación Mexicana de Tenis, que se aplique, que saque tenistas. Hay mucho talento. Nosotros competimos como juveniles a nivel mundial contra los mejores del mundo, contra los que vemos ahorita en la tele, pero por alguna razón en México no llegan o no llegamos a ese nivel que tiene Djokovic, Federer, Nadal, etc. Yo creo que me encantaría involucrarme en eso y pues tener impacto en el tenis mexicano para sacar grandes tenistas a nivel mundial. Chiquinquira Martínez te pide que le mandes besos a tus fans de Mérida. Chiquinquira, besote a ti y a todo Mérida, gracias por todo el apoyo. Invítenme, se come muy rico allá, se come delicioso. De hecho, creo que por allá voy a andar, no estoy seguro si octubre o noviembre, pero un besote a todos ustedes. Dislex Family, te preguntan que si extrañas a Chato. ¡Chato! Dislex Family, sí, lo extraño mucho. Mira, ya no me acordaba de Chato, es que sí tenía mascotas, sí, cierto. Lo extraño mucho. Cuando voy a Mexicali lo veo y ya es un perrote, es un animal, está hermoso, atigrado, o sea, el color de la piel, y sí lo extraño, pero aquí en México ya grabando novela era muy complicado, se quedaba solo el perro, entonces mejor en Mexicali que siempre tiene compañía. Roger Foster 13, ¿tienes planes de casarte con @TorresMariano? Roger, pues digo, sí hay plan, no hemos dado anillo, no hay fecha, no hay nada, pero pues es una relación seria, estable, es una gran mujer, siempre he dicho que saca lo mejor de mí, Mariana, entonces pues eventualmente supongo que nos casaremos, pregúntele a ella, yo creo ella es más buena para contestar ese tipo de preguntas que yo. Alfonso te pregunta, ¿qué es lo que extrañas del mundo del tenis? Alfonso, me encanta pues esa pasión con la que vive el tenista. Estás metido solo en una cancha de tenis, 3, 4 horas, 2, 3 horas, lo que dura el partido. No hay cambios, no hay relevos, no tienes coach, estás tú solo dentro de la cancha. La verdad es que es mucha concentración, mucha disciplina, mucho compromiso, mucha entrega, mucha garra. No necesariamente gana el mejor tenista, gana el que se parte la galleta ahí dentro de la cancha. Y haces grandes amistades, al final de cuentas. Dentro de la cancha son rivales, pero yo tengo afortunadamente amigos en muchas partes del mundo porque conocí por el tenis.
me tocó vivir y viajar con alemanes, con sudamericanos, centroamericanos, americanos, mexicanos, alemanes, franceses, o sea, gente de todos lados, que el tenis al final de cuentas es una liga mundial, no hay muchas ligas, es una sola liga, no es como el fútbol, que está la liga mexicana, la liga española, la liga italiana, aquí no, aquí es una liga, un tour, entonces juegan todos contra todos de todo el mundo, entonces eso se me hace bien padre, esa convivencia sana que existe entre los deportistas. Jesús Alejandro, ¿cuál es tu comida favorita? Jesús Alejandro, la pasta, me encanta la pasta, me encanta la carne también, y los tacos de carnitas, tostadas de cueritos, la cochinita pibil, uff, ya se me hizo agua la boca, vámonos a comer ya. Fernanda del Rincón quiere saber cuál es tu película favorita. Fernanda, besotes. Mira, películas favoritas tengo muchas, pero digamos que la que más he visto en mi vida, la que más me ha emocionado, han sido las de Rocky Balboa. Yo de chiquito las vi mil veces, creo que me las sé de memoria, las cinco películas, bueno, las seis, pero las seis ya casi no la vi. Me encantan esas películas, me encanta la de Cara Cortada, Scarface, de Al Pacino. Yo soy fan de Al Pacino, entonces me gustan casi todas sus películas. La de Scent of a Woman, que la hace de ciego. También Denzel Washington, soy fan de él. Me gustan mucho sus películas. Elena, ¿quién era tu amor platónico cuando tenías 15 años? Elena, ¿cómo estás? Besotes. Mi amor platónico a los 15 años. No me acuerdo porque he tenido muchos. Pues sí, de entrada alguna tenista, no me acuerdo bien quién, pero pues me gustaban mucho las tenistas. Tengo que pensarle bien quién era mi amor platónico. En su momento yo de chico, cuando primero vi también a Bárbara Mori, se me hizo una hermosísima mujer. Pero pues ya se acabaron los amores platónicos. Te preguntan cuántas veces lloraste en la isla. En la isla lloré, pues creo que varias. Lo que pasa, creo que esta semana salió una llorando porque se me salieron las lágrimas estando con la cámara enfrente. Pero no, tampoco tantas, digo, no sé si alguna, dos, una o dos o tres veces máximo. Pero pues todo era porque pues me emocionaba mucho la competencia. Esta semana que lloré fue porque a mí me emociona mucho cuando una persona se entrega por completo, se le mete todos los kilos a una competencia o a cualquier actividad que hagan en la vida. Y yo sentí que Silvia en ese reto por primera vez se entregó por completo. Ella se demostró a ella misma que de lo que era capaz de hacer, nomás con intentarlo. En los primeros retos al principio de la isla, ella se cuestionaba mucho. Ella decía, no puedo, no puedo. Yo le decía, Silvia, sí puedes, inténtalo. No, no puedo, no puedo, me da cosa, me da miedo, no quiero golpes, lo que tú quieras, ¿no? Cuando eran de golpes. Y en ese lo intentó. Se atrevió a hacerlo y a mí me conmovió mucho, independientemente que hayamos ganado o perdido. Y pues a la hora de contarlo ante la cámara, que lo vean ustedes, se me salieron las lágrimas por eso. Alter Ego quiere saber si todavía eres amigo de Silvia. Alter Ego, claro, sí, somos grandes amigos, nos hemos trabajado juntos. Te digo, las cosas se malentendieron en la isla. Ella se enojó conmigo porque estaba enojada con Fernando Alonso y Fernando Alonso estaba enojado con ella, pero que ella y Regina creyeron que porque Fernando estaba enojado con ellas, pues que yo también, cosa que no es cierto y ellas lo saben. Ya nos hemos visto después y ya lo entendieron, ya que lo vieron al aire y todo, ya entendieron que nada que ver. Yo cuando voté por Silvia la semana pasada, voté porque ella me lo pidió, me dijo, Armando, ya no quiero estar aquí en la isla, vota por mí. Perfecto, por eso voté por ella, al igual que cuando voté por Jimena.
Pero sí, somos amigos, las cosas se malinterpretaron en la isla y bueno, eso jamás afectó nuestra amistad. FBI, EMDO, ¿por qué no dijiste nada cuando Fernando insultó a tu amiga en el juicio? FBI, ¿cómo estás? Sí dije algo. Lo que pasa, ustedes tienen que entender que nosotros estamos ahí metidos 24 horas al día y al aire solo dura una hora el programa, entonces tienen que poner poquito de todo para que ustedes entiendan lo que pasó prácticamente en las 24 horas del día. Pero sí hablé con Fernando, sí le dije que ya no iba a ser el líder, que le tenía que dar oportunidad a las mujeres de jugar a la par, que ya no les iba a decir qué hacerlo ni cómo hacerlo. Defendí a las mujeres, a Silvia, a Regina, yo se lo dije, Regina y Silvia, cualquier bronca o pleito que ustedes tengan, avísame a mí, yo me peleo por ustedes. Todo eso, claro que lo hice, no más que en el momento del pleito, pues tampoco me metí porque, pues para ver qué está pasando. Digo, Fernando tiene todo el derecho de decir lo que él quiera. No estoy de acuerdo, pero él hace su vida, él tiene derecho a decir y hacer lo que él quiera, al igual que las mujeres decidieron traicionarnos y votar en contra de Quique cuando iban a votar en contra de mí, todo por pelearse con Fer, y pues ni modo, pues ellas también tienen derecho de traicionar o de votar o de hacer lo que ellas quieran. Cada quien tiene derecho a hacer lo que ellos quieran. Y bueno, tampoco por eso en el momento no me metí, porque bueno, tienen derecho a ellos también de réplica en su momento. Montserrat Riva te saluda desde Honduras. Honduras, saludo hasta allá, besotes, ojalá pronto me toque ir por allá a conocer. Emilio López te manda saludos desde Oaxaca y te dice que con base en tu experiencia en la isla, ¿qué se necesita para trabajar en equipo? Emilio, saludo a ti y a todo Oaxaca. Yo creo que para trabajar en equipo, mucha comunicación, mucho respeto, mucha confianza en tu compañero. Y para mí lo importante es lo que siempre dije yo, y se lo dije a Fer, y a las mujeres también, entregar el máximo. Cada quien tiene que entregar su máximo y ya con eso cumple con el equipo. No se puede exigir que sean buenas, ni se puede exigir ganar un reto. Se ganará y se perderá, pues, porque pues seremos más buenos para algo y más malos para otra cosa. Pero si tú entregas tu máximo, tú quedas bien con el equipo y es todo lo que un equipo te puede exigir, entregar tu máximo y hasta ahí. Diana Torres, ¿por qué ningún hombre del equipo verde le decía a Fernando que ya le bajara tanto pleito con Regina y Silvia? Solo lo escuchaban y no lo ponían en su lugar. Diana, besote. Pues creo que ya expliqué un poquito esto. Sí hablamos con Fernando, sí. Ahora, tampoco no todo es culpa de Fernando. Fernando, no estoy de acuerdo en cómo Fernando reaccionó contra las mujeres. Eso no se debe a la mujer. Yo nunca le he faltado el respeto, ni tampoco le he alzado la voz. Ustedes lo han visto en la isla, que yo jamás he hecho eso, algo así. Pero Fernando, las mujeres traicionaron a Fernando, las mujeres, o sea, fue un pleito entre ellos. Fernando reaccionó a algo que las mujeres hicieron. Me iban a sacar a mí, terminaron sacando a Quique, claro que lo perdonaron los azules, cosa que ya todos vimos. Pero entonces por eso se enojó Fernando. Y sí hablé con él, sí hablamos con él, Quique y yo. Pero bueno, como les comento, nosotros estamos durmiendo juntos, comiendo juntos, nos bañamos juntos, 24 horas al día estamos. Entonces, en algún momento del día se platicó eso. Lo que pasa, el programa desafortunadamente o afortunadamente solo dura una hora, entonces pues hay que resumir todo, ¿no? No se puede poner todo porque no rinde una hora para todo. Pero sí lo hablamos, Silvia lo sabe, Regina lo sabe. Y bueno, pues hasta ahí. Te preguntan si te gusta leer y cuál es tu libro favorito. Me gusta leer igual mucho de deportes. La Sombra del Viento es un libro de mis favoritos. Y me gusta leer cosas, no soy tan clavado ni tan intenso. Me gusta leer cosas más que nada para despejar la cabeza, para distraerme, no para preocuparme ni nada. O sea,
A lo mejor puede ser algo tan básico como El Alquimista, ese tipo de libros que son sencillitos y básicos y que te sientas, lees y te cansas de leer y dejas el libro y empiezas de cero con la cabeza en blanco. No, no, nada muy intenso, pero La Sombra del Viento es un libro intenso que me gustó mucho. IAC13, hola Armando, yo te pregunto, ¿duermes con mucha ropa, poca o sin nada? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Besotes. Duermo en calzones, nada más. Y Dislex Family te pregunta, ¿qué se sintió que te tocara en el equipo verde donde Mariana y Matías ya habían estado? Disléxicas. ¿Era equipo verde en el que yo estaba? No, pues fue bien padre. La verdad es que pues es un equipo que pues ya me lo dejaron calientito, ¿no? En la 1 Mariana, en la 2 Matías, y son dos, bueno, una es mi novia, otro es gran amigo mío. Y en la 3 pues me tocó portar a mí el equipo verde y espero que la próxima generación, cuarta generación de la isla, pues le toque también a alguien cercano a mí y dejársela calientito el color verde para que les vaya muy bien. Armando Dislex Miami, preguntan que si te hicieran un regalo, ¿qué te gustaría? Mis disléxicas de Miami, invítenme a Miami, tengo muchas ganas de ir. Pues algo de que salga de corazón, que salga de la persona que sea que haga el regalo. Si no me fijo ni en, o sea, para mí el valor del regalo está en que lo hagan de corazón, que lo hagan, que salga de ellas o de ellos, por el hecho de quererme ver feliz o sonreír o regalarme un detalle, ya con eso es más que suficiente. Nada en particular, puede ser una carta, un libro, una foto, una ropa, un letrerito, un detalle, lo que tú quieras, me hace muy feliz y si viene de corazón de una persona que me quiere o que me quiere ver feliz. Gabriel quiere saber, ¿qué sueño te falta por cumplir? Gabriel, híjole, muchos. Yo creo que parte de la vida que le recomiendo a los que no lo hacen, siempre, siempre pónganse sueños. Yo creo más en los sueños, o más bien creo mucho en los sueños, no por el hecho de lograrlos o no lograrlos, porque pues eso al final de cuentas, pues la vida te los va poniendo si te conviene o si son para ti o no, pero yo creo que un sueño te mantiene vivo, te mantiene motivado, te mantiene con energía, hace que te despiertes en la mañana a querer vivir ese día con algún objetivo, te aleja de los vicios, te aleja de cosas negativas, te aleja de la gente negativa, de la gente que te quiere jalar o que te quiere hundir. El hecho de tener sueños te mantiene, te digo, rodeado de gente positiva que también tiene sueños, que también tiene metas. Y ahí está la lucha de la vida para mí. Esa es la vida, o sea, yo no sé si lo voy a lograr. He logrado muchos, afortunadamente, y también gracias a mucha gente, a mi familia, a gente de Tebasteca, a ustedes. Es mucha gente que ha hecho que yo logre muchos sueños, que yo no me queda de otra más que estar agradecido por completo. Pero tengo muchos otros sueños, también personales y laborales. Personales, pues, tener una familia, tener hijos, disfrutarlos, tener el tiempo, la salud y la energía para poder disfrutar a mis hijos como mis papás me han disfrutado a mí y a mis hermanos. Y laborales, pues hacer muchas novelas, muchas películas, mucho teatro, mucho conducir, hacer de todo. La verdad es que, y esos sueños es lo que me mantiene con toda la pila y siempre pues buscando ser un mejor ser humano. Alejandro te pregunta, ¿con qué famosa o famoso de Hollywood te gustaría trabajar? Alejandro, ¿qué huele? Pues vamos empezando por Natalie Portman. ¿Qué les parece Natalie Portman? Estaría bien unas escenas con ella. Me encantaría también con Al Pacino. Creo que Al Pacino, si pudiera hacer una escena con él, sería, creo que, wow, o sea, yo creo que para mí no hay punto más alto en mi carrera actoral que llegar a trabajar con Al Pacino. Y también soy, pues es que la gente de Hollywood yo los admiro mucho porque para estar ahí es gente muy exitosa en todos los ámbitos, en todos los aspectos, especialmente en lo mental. Es gente muy exitosa, gente que piensa en grande, gente que no le tiene miedo al riesgo, no le tiene miedo a fracasar o a perder. Todos fracasamos, todos perdemos, no pasa nada, seguir adelante. Y Will Smith, Denzel Washington,
Al Pacino, todos esos, te digo, es gente, a mí me encantaría poder trabajar con ellos. Dislex Family, de nuevo, te pregunta, ¿cómo fue grabar el promocional del 13 con Matías Novoa? Disléxico, se equivocaba siempre, la palomita iba por ahí, volteaba para allá, nos tardamos horas gracias a él, disléxicísimo, y pero quedaron bien padres los promos, estoy bien contento con esta nueva imagen del 13, estoy bien contento de ser parte de ella, creo que se vienen cosas muy buenas dentro de TV Azteca, esta novela que estoy haciendo se ve muy buena, a mí me encanta, La Isla pues nos está gustando mucho a todos. Y bueno, pues qué bueno que los invito a todos a que vean el 13 de ahora en adelante. No hay otro canal. IAC 13 te pregunta que cuándo fue tu primera vez. La primera vez. No, pues, creo que prefiero guardarlo para otro momento. Igual IAC 13 te pregunta que si has pensado cambiar de televisora. No he pensado cambiar de televisora. Yo estoy bien contento en TV Azteca. A mí me encantaría que TV Azteca me diera la oportunidad de hacer una carrera, una vida con ellos. Que a mí todo mundo me identificara con TV Azteca. Yo feliz de hacer todas las novelas que ellos quieran, todos los programas de conducción que ellos quieran, La Isla o cualquier otro reality, Bailando por un Sueño, el que sea que ellos me inviten. O México Baila, hasta la academia, les canto si quieren. No, al final de cuentas, pues para mí es una familia, he conocido grandes seres humanos ahí, grandes directivos, ejecutivos, productores, actores, colegas, de todo. La verdad es que yo estoy bien contento. Ojalá y sea una amistad o una relación de muchísimos años más. Si por algo no sucede, pues desafortunadamente tendré que buscar otra televisora y seguir chambeando, ¿no? Por otros lados. Mariana Méndez te pregunta, ¿qué deporte extremo te gusta más? ¿Qué deporte extremo me gusta más? Pues yo soy bien miedoso, pero bueno, soy miedoso para las alturas, pero me gustan mucho las motos. Ando muy poco en moto, pero cuando ando en moto me gusta. Bueno, me tiré de un paracaídas y sufrí como niño que le roban un dulce. O sea, me dio mucho miedo, soy bien sacatón para ese tipo de cosas. Pero me gusta mucho el snowboard, en la nieve. Trato de ir en Año Nuevo a la nieve a esquiar o a darle al snowboard. También esquiar o wakeboard en agua. Me gusta mucho. Pues yo creo que esas son mis favoritas que vienen siendo deportes extremos. ¿Qué es lo más intimidante de La Isla? ¿Los insectos, la higiene personal o reprimir instintos sexuales? Pues las tres cosas, Yo creo que pues yo sufrí mucho con los animales y con los insectos y bichos y todo tipo de animales. Había hasta alacranes, ¿cómo se llama el otro? Obviamente víboras, tarántulas, o sea, había muchos animales que yo pues, le sufrí mucho, especialmente al principio de La Isla. Luego ya te vas acostumbrando, ¿no? Luego ya caes a Playa Baja, ya Playa Baja no tienes opción, entonces ya no te queda de otra más que hacerte amigos. Ya amanecía yo con un cangrejo aquí, lo acariciaba. Pero vuelvo a lo mismo, para mí lo más difícil de La Isla fue la comida. Yo no tenía energía para competir, me sentía muy débil y todo eso es por la comida. Yo nunca había dejado de comer tanto tiempo y bueno, fue algo que fue lo más difícil para mí. FBI, ¿cuál es tu estatura? 1.85 FBI. Te pregunta Leonardo, que si te dieran la oportunidad de protagonizar una telenovela, ¿con qué actriz te gustaría? Leonardo, pues ahorita en la novela que estoy haciendo, estoy trabajando con grandes actores, felices, feliz de poder compartir escena con ellos. Me gusta mucho, a ver, ¿con qué mujer?
Pues yo creo que pues con Mariana, con Alejandra Lascano, Rosana Nájera, cualquiera de las que están ahí dentro de TV Azteca, me encanta su trabajo. Me encantaría poder hacer novela con ellas y creo que a todos ustedes les gustaría mucho. Katia Torres te dice: Armando, ¿me podrías mandar un beso? Katia Torres, besotes para ti. Te pregunta que si aplicarías en este momento lo que hizo Justin Bieber en la gala Benéfica, donde solo se quedó en ropa interior. Claro, si me dan permiso, nos quedemos en ropa interior. También. O nos puedes quitar la playera o enseñarnos el abdomen. Ándale. Pues les digo que estamos preparando unas fotos, poca ropa, bueno, en traje de baño, en la playa, que serán hechas con mucho gusto para todas ustedes, también todos ustedes que quieran verlas. Porque la isla, lo voy a hacer porque la isla no les di el mejor imagen físico, estoy hecho un gordo en la isla, yo lo sé. Pero pues ya estamos otra vez en mi peso ideal, estamos otra vez en forma, estamos fuertes, entonces creo que después de la foca que vieron en la isla, quiero que ahora vean el nuevo Torrea o el Torrea de antes de la isla, que es una persona deportista. Entonces estamos preparando esas fotos y ya les avisaremos para que las vean y bueno, y ya me escribirán si les gusta o no les gusta. En Facebook, Mauricio González te pregunta que si tienes alguna dieta y que si la tienes, que la compartas. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, para mí, yo sí creo en estar bien, estar contento. O sea, yo de entrada trato de llevar un balance con la comida, un equilibrio. Trato de lunes a viernes comer lo más sano posible sin sufrir. Si llega un martes, un miércoles, se me antojan unas papitas, un chocolate, me lo voy a echar porque no lo veo como una dieta, porque si lo ves como una dieta, tienes un tiempo límite. Voy a poner a dieta 3 meses o voy a poner a dieta hasta que baje 3 kilos. Entonces, si lo ves así, pues no está padre porque bajas los 3 kilos, rompes la dieta y los vuelves a subir. Entonces, yo lo veo como un estilo de vida. Trato de comer saludable de lunes a viernes, muchas verduras, pollo, pescado, carne también, arroz, o sea, no, trato de no comer pizza, hamburguesas, todo ese tipo de cosas entre semana. Te digo, sin sufrir, si se me antoja, me la echo, me la como, porque no es una dieta, es nomás un estilo de vida y si se me antoja una hamburguesa en un martes, me la voy a echar. Pero en general, la mayoría de las comidas que sean limpias, pollo, pescado, carne, con verduras, con arroz, hacer ejercicio. Y bueno, pues prácticamente eso. Y es constancia, es disciplina. No lo vean como una dieta, porque una dieta también espera resultados y a la hora de esperar resultados te cansas y la rompes. Entonces, cambien su rutina de comer a comer más sano. No piensen en los resultados y los resultados los van a empezar a ver poco a poco. Silvia Cabrera dice que eres su galán juvenil favorito. Y te pregunta que en tu carrera como actor si admiras a alguien y si te gustaría tener la carrera de algún primer actor. Silvia, un besote, gracias por todo tu cariño. En México yo admiro mucho a Rafael Sánchez Navarro, tengo muy buena relación con él, pobre diabla, los que la vieron. Les encantó la relación que tuvimos él y yo, él era mi papá y en escena creo que se hizo muy buena mancuerna, hicimos muy buenas escenas. Él, obviamente, siendo quien es, pues me exigía mucho como actor. Entonces, estudiaba mucho las escenas, preparaba muy bien al personaje con él, porque él te da mucho, mucho actoralmente hablando, te da mucha energía, te da muchas emociones, te lleva por todos lados. Entonces, uno tiene que estar bien plantado en el escenario para poder actuar con alguien así, ¿no? De ese nivel, como Rafa Sánchez Navarro, entre muchos otros que están a su altura. Pues me encantaría tener una carrera como la de ellos, o como la de él. Han hecho mucho cine, mucho teatro, y a la vez no dejan la televisión. Hay gente que, yo no entiendo la gente que cree que por hacer cine o hacer teatro tienen que dejar la televisión o están peleados el uno con el otro. Si Rafa Sánchez Navarro y gente como a ese nivel hace cine, hace teatro y hace televisión, pues ¿por qué uno no? ¿Me explico? Lo que pasa, nosotros luego llegamos a un casting de una película y no, pues traes mucha televisión.
vaya, o sea, hasta George Clooney ha hecho televisión, o sea, me gustaría que se complementaran los tres ámbitos y que hubiera más actores, pues quisiéramos de todo, ¿no? Orlando González te dice hola y pregunta, ¿quién gana la isla, Fernando o acaso tú? ¿Quién preguntó eso? Orlando González. Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por ver la isla. Pues, obviamente no puedo decir quién la gana, pero pues para muchos Fernando es de los favoritos, lo ven muy fuerte, les cae muy mal, pero lo ven muy fuerte físicamente. Y bueno, nosotros, Silvia, Fernando, Delia, Quique, y estoy seguro que lo van a disfrutar mucho. De Dislex Family te preguntan que cuál es tu mayor sueño como actor y que le mandes saludos a Jess y a Eli. Jess, Eli, super disléxicas, les mando un besote. Mi mayor sueño como actor, pues es eso, yo creo que pues seguir buscando nuevos retos, nuevos personajes, creo que me exijan a mí cosas nuevas como actor. Buscar nuevos alcances en cine, en teatro, y pues seguir con esta oportunidad que me brindan todos ustedes de llegar a sus casas, ahorita en la isla, próximamente en la novela. Creo que eso es lo que uno pide siempre, ¿no? Que ustedes no se cansen de nosotros, que siempre nos pidan que estemos en las novelas, que nos pidan que estemos en los realities, porque pues de eso nos alimentamos nosotros, de eso vivimos y lo hacemos con mucho gusto para que todos y todas ustedes lo disfruten mucho. Y por último, piden que mande saludos para Nicole, Abril e Ian, desde León. Nicole, Abril y Ian, hasta León, Guanajuato. Un besote, me encanta su tierra, voy cada rato, voy mucho. Y pues también le quiero mandar un beso a todos, todas ustedes, que compartimos este momento. Qué bueno que pudimos aquí estar en el chat con una dinámica en vivo. Los quiero mucho, gracias por todo el apoyo. No se pierdan la novela próximamente, bueno, el primer trimestre del 2015, Así en el cielo, Así en el barrio como en el cielo. Y La isla, no dejen de verla, estamos entrando a la recta final que viene siendo Playa Fusión. Los quiero mucho, gracias de corazón por todo su apoyo.